sube. La coneja no, fuerte más arriba. Acá lo que estamos viendo es el problema del alza de precios. Estamos viendo cómo la situación de los 3 soles de oro. ¡Mira la bandera! ¡Caramba! La carne, el pollo, está también subiendo la versión de las mismas amas de casa. Y necesitamos que el gobierno se dedique a tomar ya medidas correctivas para que el ama de casa no siente el alza de los alimentos como un problema. Bienvenidos todos a Caraballo, al cuarto sector de Caraballo. Sí, está acá arriba en el escenario el señor, el comandante. Muchas gracias a todos ustedes. Sé que a todos los compatriotas nacionalistas que han ido organizando la acción, a cada uno de ustedes que durante toda la mañana han estado sacrificando una parte de su domingo para darle algo de alegría, algo de salud, algo de bienestar a la población que más lo necesita y que muchas veces no tiene la capacidad económica para hacerlo. Chicas que requieren una gaseosa, ya me lo han dicho, están desde la mañana trabajando, así que ya se les va a hacer llegar su gaseosa, no se preocupen. No, dice que Zenaida invita, pero se la cobra, ¿no? Entonces, lo importante es que sea este un mensaje de un nuevo Perú, de un Perú
con jóvenes, un Perú con gente patriota, gente honesta, que va a defender al país, y el país entendiendo a sus jóvenes para que hagan deporte, para que no estén metidos en pandillajes, para que tengan chamba segura y no 12 horas de sobreexplotación en services, servicios no personales, gas, etc. El nuevo Perú que tenemos que construir es un Perú con una revolución educativa, que lleve el presupuesto educativo al 6% del PBI nacional, que pueda con ese presupuesto contratarse a más de 100.000 peruanos. Agradecerle también a Nadine, que se ha dado un momento, nos ha dejado a nuestro jefe de campaña con mi suegra, a Samin lo ha dejado ahí, y quiero agradecerle a todos los peruanos que están poniendo una gota de sudor, una gota de sacrificio para construir el cambio. No somos el candidato de las encuestas, sí, pues no lo somos, somos el candidato del pueblo, que es diferente a ser candidato de las encuestas. No seremos como esos candidatos que tienen plata para pintar todo el Perú. Claro, para eso se necesita varios millones de soles para pintar el Perú. Nosotros no, hasta se dan cuenta, nuestras pintas muchas veces no tienen esa calidad que le ponen las pintas de los candidatos que sí tienen plata. Bueno, pues, como se dice, el pueblo va a juzgar, porque la pregunta es de dónde vino esa plata. Esa plata ha salido cuando nos han robado nuestra plata para hospitales, para escuelas, para pistas, para poner más comisarías, más juzgados de paz, etcétera. Ahí se ha ido nuestra plata. Nuestra plata se la han robado cuando en cada licitación, en cada contrato, le imprimen el 10% de comisión. Y cuando quieren más, lo único que hacen es sobrevalorar la obra. Ya hemos visto como una carretera interoceánica, cuya paternidad, increíblemente, dos padres responsables se la estaban peleando. Y esa carretera fue sobrevalorada. Hemos visto como la obra del Metropolitano se sobrevaloró en más del 100%. Claro, así quien no hace obra y así quien no se vuelve millonario. Pero eso cuesta que no haya alza en los salarios, que no haya un aumento salarial. Cuesta que no le pongan agua y desagüe a una escuela. Cuesta que no haya aumento a los policías. Cuesta que no se contraten más maestros ni más enfermeras. Cuesta el dolor de una familia cuando tiene que ver cómo uno de sus padres o su madre se tiene que ir del país como ilegal, porque no hay oportunidades acá. Es decir, la corrupción, la mañosería, la sinvergüencería, la falta de amor al país, la falta de patriotismo, nos cuesta a todos los peruanos 10.000 millones de soles por lo menos al año, que es el costo de la corrupción que se calcula. Se habla de que el Perú ha crecido mucho y el Perú avanza. Lo que está avanzando es el dengue. En la Amazonía, en Loreto, ya han muerto 10 peruanos por dengue. Y sin embargo, el gobierno dice que el Perú avanza. El año pasado han muerto 200 niños de frío en el altiplano, pero el Perú avanza. Claro, el Perú no avanza por nuestra casa, el Perú no avanza por nuestra cuadra, por nuestro barrio. Lo que avanza por nuestro barrio es el dengue, es la malaria, es la corrupción, la pandilla, la inseguridad. Lo que avanza por nuestra cuadra es la falta de oportunidades. Y justamente el proyecto de la gran transformación es el proyecto de la gran distribución de la riqueza, de esa plata que los gobiernos de Toledo, de García, de Fujimori, etcétera, creían y nos querían hacer creer que era el esfuerzo de 4 o 5 grandes multinacionales. No, señores, es el esfuerzo del pueblo peruano que hoy día está clamando, exigiendo a voz alta justicia, oportunidad, seguridad, pensiones, etcétera. Por eso la gran transformación señala claramente que nosotros a partir del 28 de julio de este año vamos a iniciar una política de dar pensiones solidarias a todas las personas de la tercera edad. Para nosotros, para nosotros
es una promesa. Cumpliremos nuestra palabra porque tenemos honor. Porque algo que nos une es la honestidad. La honestidad para hacer la diferencia. Nosotros a partir del 28 de julio iniciamos la revolución educativa. Con la contratación de cientos de miles de maestros. Con la implementación de infraestructura en nuestras escuelas. Con una revisión de la currícula. La recuperación de la jornada educativa. El programa de nutrición infantil que lleve desayuno y almuerzo en cada colegio, en cada escuela. El programa de salud preventiva para nuestros hijos, para que la educación en el Perú no vuelva a ser un privilegio, sino un derecho de todos los peruanos y todas las peruanas. Para terminar, ahora la campaña, la agenda de los candidatos es una agenda que no le interesa al pueblo peruano. Al pueblo peruano lo que le interesa es el empleo, la seguridad, es cómo eliminamos la corrupción, cómo nos dan el título de propiedad de nuestra casa, cómo resolvemos el problema del agua y desagüe y la pista. Esos son los problemas que tiene la población. Por eso me da risa que un candidato diga que está pidiendo un acuerdo de los candidatos para cortarse un mechón, una patilla, no sé qué se quiere cortar ese señor. Nosotros le pedimos más bien un compromiso a que todos los candidatos demuestren que son patriotas. Y para que demuestren que son patriotas, que enseñen su pasaporte. Para después no ver candidatos que tienen nacionalidad japonesa. En esta prueba de patriotismo, nosotros vamos a exigir que nos digan ellos si van a recuperar el gas de camisea para los peruanos o lo van a entregar para los extranjeros. En esta prueba de patriotismo, nosotros les vamos a pedir que nos digan si están de acuerdo con que se cobre el impuesto a las sobreganancias mineras para poder poner un hospital en cada provincia del Perú, para poder poner electricidad, agua y desagüe en cada escuela del Perú. En esta prueba de patriotismo, nosotros les vamos a preguntar si ellos van a cobrar a las mineras el impuesto a las sobreganancias y si el canon lo va a pagar la empresa y no el Estado. En esta prueba de patriotismo queremos saber qué es lo que va a hacer con los corruptos, qué es lo que van a hacer con los que han robado en Comunicore, qué es lo que han robado el Estado peruano, qué es lo que van a hacer con los que han robado en los gobiernos regionales y en los municipales. Esa es la prueba que nosotros les exigimos a los candidatos. Una prueba de patriotismo. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva el Perú!